mucho paro. Digamos que cuando se habla en cultura, la incidencia que tiene la arquitectura es importante, pero no tanto, seamos sinceros. Cuando se habla en local, tiene una importancia para el interés ciudadano que supone saber lo que le va a pasar a la ciudad o lo que va a pasar al mundo. Cuando se habla en economía, sí que es importante por el nivel que tiene, pero no afecta tanto a lo que es la visión de qué supone la arquitectura concretamente. Y cuando se habla en política es un peligro porque quiere decir que algo se ha hecho muy mal, ¿no? Digamos. Pero hay otro ámbito que también es muy importante, que es el debate. En la sección de opinión también es importante que haya reflexiones sobre arquitectura. Hoy mismo nosotros publicamos uno de María Cisternas sobre el Plan General Metropolitano, que es un debate que se está haciendo y que se tiene que continuar, y que es posiblemente el debate más a fondo, que es más interesante y en el que lo que es importante es que sea un debate que haya diferentes voces y que haya retorno en el mismo medio o en otros medios o dentro del sector. Y en este sentido del debate y del retorno hablaría del fracaso, digamos, entre comillas. No este, el otro PDF, el último PDF. No, es en este no, fuera es el otro PDF. Os pongo un poco al día. Cuando hubo, digo entre fracaso, entre comillas, porque cuando hace un año, un año y medio, hubo el aniversario del 25 aniversario del Congreso Internacional de Arquitectura que se había hecho en Barcelona, que fue un congreso importante porque se hizo en un momento de gran evolución en la ciudad, que sí que estaba como muy de moda Barcelona, acababa de salir de la ciudad olímpica y vinieron aquí las grandes figuras de la arquitectura. Y para un poco resumir el congreso, para plantear un poco qué había pasado, me planteé hacer un reportaje para el suplemento que coordino, no este, sino un PDF. ¿Hay dos PDFs? Ah, vale, bueno, perdón. Sí. Hice en el suplemento de Are de un Manje, me planteé hacer un poco de repaso de qué había pasado durante estos 25 años. ¿Qué había pasado en la arquitectura catalana de estos 25 años? ¿Qué es lo que había sucedido? Fue un proceso laborioso, porque evidentemente 25 años dan para mucho, y más estos últimos. Lo trabajaron mucho a nivel fotográfico, a nivel de hablar con gente, dentro de las posibilidades que puedes, le dimos mucho espacio. Y lo planteaba un poco como abrir un debate o intentar abrir un debate sobre qué había pasado y, sobre todo en un momento como es ahora, en el que vuelven a haber grúas, vuelve a hablarse mucho de arquitectura. Este mismo congreso yo pienso que es un interés de decir, volvamos a hablar de arquitectura, vamos a ver qué pasa, porque vuelve a haber dinero, porque vuelve a haber construcción, porque vuelve a haber grúas y vuelve a haber interés. Pero se ha planteado, o sea, no ha habido una... Toda esta reflexión que se ha hecho durante este tiempo de crisis, ¿se ha reflejado en la arquitectura que se hace ahora? ¿O volvemos a hablar de la misma arquitectura que hablábamos entonces? De todo esto, o sea, intentaba un poco abrir este debate y plantear si no estamos volviendo a lo mismo que estábamos hablando hace 10 años y volvemos a hablar de lo mismo, porque ahora sí que podemos, porque ahora vuelve a haber inversión sobre ello. Y el fracaso, digamos, es que no planteó ningún debate, que no hubo ninguna respuesta, o sea, más que salir y, bueno, bien, pero no hubo una sensación de que realmente habías conseguido tocar el punto en el que había un interés para hablar de este tema. Por esto hablaba de que a veces los debates, bueno, es verdad que es difícil hablar de arquitectura, pero también tiene que haber una voluntad de realmente hablarlos. Era más fácil hablar críticamente de arquitectura hace 5 años, cuando estaba todo en crisis, nadie tenía trabajo, era posible, y había una autocrítica hacer de lo que había pasado, que ahora que todo el mundo ya empieza a ver que es fácil que pueda haber otra vez trabajo, y entonces es más difícil criticarse unos a otros o volver a poner en cuestión lo que sabemos que está funcionando. Bueno, y un poco lo dejo aquí.
Bueno, siguiendo el siguiendo el hilo de lo que acaba de decir Catalina, yo creo que sí. Yo creo primero, yo soy crítico de arquitectura porque soy arquitecto y porque de formación terminé siendo crítico. Tal vez porque era un mal arquitecto y entonces me dediqué a la crítica. Pero bueno, no tengo ningún resentimiento sobre eso. Yo creo que sí, que la arquitectura, viéndolo desde el punto de vista de la prensa española o de la prensa catalana, no sé, me gustaría después conocer la opinión de ustedes, la arquitectura importa muy poco, importa solamente como noticia. La arquitectura como reflexión, como crítica, está desplazada de los periódicos a esto, a los blogs de los periódicos, porque no importa, o porque al lector no le importa, yo creo que no le importa ni a los propios estudiantes de arquitectura. O sea, no solamente hay que poner en duda lo que lee la gente o cómo explicamos la arquitectura, sino cómo estamos explicando la propia arquitectura en la universidad. O sea, el propio estudiante de arquitectura no lee arquitectura en la prensa porque no le interesa o porque lo consume más fácilmente en estos blogs tipo Arch Daily, donde bueno, le informan de algunas cosas y le explican y le ponen ejemplos de arquitectura que se lleva, que está de moda y que pueden copiar para su propio ejercicio, para su propio proyecto, ¿no? Creo que la arquitectura es el último interés, no sé después, pero de los suplementos culturales. O sea, cuando hay un vacío, te piden que hagas algo de arquitectura. Y siempre, yo siempre trabajé con bastante independencia, pero la independencia se termina cuando ya no hay espacio para poder opinar. Y lo digo esto porque seguramente, o sea, la culpa no es ni de los periódicos ni de la gente que no consume arquitectura. Yo creo que le explicamos bastante mal y que le explicamos solamente basándonos en esto, en el mundo del famoseo arquitectónico, llevándolo a esta cuestión de, quienes interesan son 10 arquitectos, que estos que en un momento dimos en denominar Star Architects. Y perdón que voy a disentir contigo, creo que Rem Koolhaas tiene muy poco que decir hoy ya sobre lo que está, ahora lo podemos discutir, pero me parece que tiene muy poco que decir. Creo que todos estos Star Architects, o lo que denominamos Star Architects, quedaron fuera de esta realidad porque además impidieron cualquier tipo de crítica hacia ellos porque dominaron el panorama y era como, bueno, no podemos poner en duda estas figuras. Claro, cuando llega la crisis y todo esto se cae, tampoco hacemos una catarsis. Esto estoy completamente de acuerdo. Pasamos, por lo menos esto lo estoy diciendo aquí, ¿no? No se hace una catarsis de lo que estaba pasando, y el periodismo o la crítica de arquitectura o los que comunicamos arquitectura lo hacemos de una manera, bueno, dentro de lo que se puede, pero no hay que mover mucho la cosa porque en algún momento volverá la recuperación, que es lo que está llegando hoy. Y bueno, y cuando llegue la recuperación nos habremos olvidado de todos los desastres que hicimos, ¿no? Entre medio metimos, miramos al tercer mundo, buscamos nuevos héroes, caso Aravena, cosa que nadie se ocupó o que muy pocos se ocuparon en ver de qué se trataba el proyecto Aravena, y volvemos a esto, ¿no? Y ahí vamos a disentir, a la arquitectura como propaganda, ¿no? RCR me parece que era obvio que iba a tener una portada en el ARA, porque desde muchos puntos de la política catalana se ubicó a RCR como estos arquitectos que iban a ser el mascarón de proa de un proyecto, ¿no? Y bueno, cuando, no sé, no creo que el Pritzker lo habrán ganado por mérito propio, pero creo que no se termina de explicar tampoco la arquitectura, porque yo no leí muchos comentarios sobre los usuarios de la arquitectura, los usuarios de la biblioteca que está aquí, de la biblioteca de San Antonio, ¿no? Es esta cosa que, bueno, buscamos crear un personaje, un mito, y después no escarbamos demasiado. O sea, no hay una crítica de arquitectura que orade o que busque, no demoler, sino busque ver que no todo está bien siempre, que no todo es conveniente, ¿no? Que la arquitectura y se hace con mucho esfuerzo y que tiene mucho valor lo que se hace, pero que la crítica tiene que ponerse a ver dónde están esos, a desacralizar, a buscar dónde están esos fallos, dónde está el punto débil. Yo creo que por eso
la arquitectura o el pensamiento de la arquitectura o la información de la arquitectura, que me parece que hay que también habría que hacer una diferencia, ¿no? Lo que es el marketing de la arquitectura con lo que es pensar o ejercer la crítica de arquitectura, se alejaron del público, se alejaron hasta de los propios, vuelvo a repetir que esto me parece mucho más grave, se alejaron hasta de los propios estudiantes que deberían consumir arquitectura. ¿Por qué? Porque las revistas son catálogos, no estoy hablando en general, Creo que hay revistas que todavía hacen un buen trabajo y entre ellas Oris creo que hace un trabajo... pero en general las revistas se transformaron en lo mismo que son los blogs, pero en impreso. Se olvidó el pensamiento, se olvidó el debate, se olvidaron un montón de cosas que deberían seguir ejerciéndose. ¿Por qué? Para no volver a vivir o a provocar los mismos errores que ya cometimos. Creo que hay muchos intereses que evitan o que hacen que eso no se revise. Me gustaría empezar, que debatamos sobre todo lo que hablamos. Gracias. Creo que las presentaciones han sido muy interesantes, que se han tocado muchos puntos, entonces nosotros tenemos muchas preguntas ya preparadas, pero creo que sería interesante desde el público si tenéis algunas preguntas para los ponentes, bueno, escuchar, seguro que Ana tiene muchas, ¿no? Y si no empiezo yo y, bueno, os animáis. Entonces, un tema que también se trató un poco ayer, vuestras fuentes de información, porque, bueno, un tema que un poco surgió es el periodista que se busca la información, ¿cómo le llega la información? ¿Es correcta? Porque también ahora ha sido interesante ver cómo la arquitectura se puede tratar de diferentes maneras y entonces justamente estas diferentes maneras, ¿cómo la detectáis respecto a vuestras fuentes de información? ¿Es correcta la manera en que os llegan? ¿Pensáis que son los arquitectos que os tienen que enviar la información? ¿Son los clientes, a veces de proyectos, los premios? Porque, bueno, ha salido el ejemplo del Pritzker, aquí organizamos el premio Miss Van der Rohe, o sea, son los premios otro gran momento en el cual los periodistas de newspapers, por ejemplo, detectan nuevos temas, o sea, ¿cuáles son vuestras fuentes y cómo podrían mejorar incluso en la comunicación con la prensa? Bueno, sí, yo por mi experiencia, las fuentes son muy diversas, o sea, el tema de los premios es muy claro, cuando hay premios de función de la relevancia que tienen, pero se dan siempre bien, a no ser que aquel día haya pasado algo muy grande que justamente tengas que minimizarlo. Básicamente el tema premios, el tema exposición, el tema libro, el menor, se habla menos de libros de arquitectura, mucho menos de lo que posiblemente se tendría que hablar, pero sería una buena fuente. Y las editoriales de arquitectura, hay que decir que no son muy proactivas a la hora de presentarse o de insistir o de incluso de enviarlo, es más complicado. Y las exposiciones. Respecto a los arquitectos a veces sí, los hay que son muy activos, excesivamente activos, incluso algunas veces, y otras veces es más bien, a veces son los políticos, si hay un proyecto que es muy interesante para la ciudad, entonces es vía gabinete de prensa de políticos que también lo presentan. Y hay una parte que es responder a los intereses de los periodistas, porque muchas veces yo, por ejemplo, yo que sé, Antoni Rivas, que está aquí también, o otra gente, nos gusta más trabajar no solamente sobre un arquitecto, sino trabajar sobre temas.
marcar tendencias. Y entonces de repente ves que han pasado 4 o 5 cosas relacionadas, porque hay diferentes cooperativas que están haciendo edificios, o porque la arquitectura sostenible está en aquel momento de moda, o porque resulta que... Y vas buscando, intentando agrupar por temas y ponerlo en contexto, porque es una manera de dar más información, de poner en contexto y de dar, divulgar un poco mejor lo que quieres hacer en el tema. Y después está la entrevista, evidentemente, que suele ser a los grandes nombres o a la gente que funciona. Es un poco variado, ¿no? Yo creo que la arquitectura no funciona mucho a golpe de gabinete de prensa. La hay en una serie de partes, pero no funciona tanto, sino que es bastante más libre, y por esto seguramente hay bastantes vacíos de cosas que no se explican porque no se llega, porque en aquel momento no has llegado, no lo has podido ver. I'd like to add a point about newspaper. I think that a world exhibition and in general press release are not useful for newspaper. Because if we had to find a news that is only about for us, we don't use a press release that all of us from digital and paper has the same press release. And so I think that our opportunity and our job is to catch something that the others are not catched. And that's the most important aspect of our job, is to find, to earn something and to develop and to find something that the others don't know. I think that is, newspaper is just a service. I told before this idea, I think, You buy a newspaper because you find something that it could be useful for you to do something, and so I want to find something that could be useful for the job and to develop something new. Yeah, I wanted to say something about competitions. I think actually competitions are problematic, as you say, because they. As a critic, you're stuck between two worlds. You're inevitably immersed in the world of architects. So most of my friends are architects. I used to be an architect. But at the same time, you have to be apart from that world. Competitions are judged by, you know, what we could call the architectural elite. So it's a very self-selecting minority. And they tend to go for very similar kinds of things. So you could almost predict the next 5 Pritzker winners, you know. And I think the problem is that the competitions make journalism more predictable. As you say, I think, you know, what's interesting for a journalist is what hasn't been covered and who's not going to win a competition. You know, in a way, it's much more interesting to see a regeneration project in Caracas or whatever it is that hasn't.